entrar en la palabra, en la Biblia siempre nos vamos a encontrar con dos tipos de personas. Jesús dice que llega a un lugar y la gente estaba queriendo acercarse, la gente estaba queriendo tocarlo, y llega alguien, Jairo, y le dice: te ruego que vayas a mi casa porque mi hija está muriendo. Le estaba pidiendo, le estaba rogando al Señor que fuera a su casa para sanar a su hija. Ese es un tipo de persona, ¿verdad? Los que venimos a la iglesia pidiéndole al Señor que haga algo, los que venimos a la iglesia rogándole al Señor que haga algo. Pero hay otro tipo de personas, la misma historia, una mujer que dijo: si yo tan solo toco el manto, voy a ser sana. Hay personas que vienen a la iglesia pidiéndole algo al Señor, pero hay personas que vienen a la iglesia provocando a Dios que haga algo. Yo no sé cuál de ustedes es esa persona hoy día, pero el mismo Jesús que sanó a la hija de Jairo, el mismo Jesús que tocó a esa mujer, está aquí en esta noche y está aquí para nosotros. Diga conmigo: yo voy a provocar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, Santiago 1:17. Hoy día es el día que celebramos a los papitos. ¿Cuántos papitos hay aquí? Levante su mano, por favor, para honrarle. Dios les bendiga. Un aplauso a todos los papás. Qué bueno que están aquí con nosotros y no están quizás en otro lugar. Hoy era un buen domingo quizás para no estar en la iglesia, pero usted decidió estar en la iglesia hoy día. Estamos en el mejor lugar. Amén. Y quiero hablar un poco acerca del corazón de Dios. Y el corazón de Dios para sus hijos es el corazón de un padre. Santiago 1:17, si usted está ahí en la aplicación de YouVersion, está todo, mis notas para que pueda seguirla. Santiago 1:17, la nueva traducción viviente, dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Hay algo que nunca va a cambiar, que Dios es nuestro Padre. Hay algo que nunca dejará de ser, que usted es hijo de Dios. Tenemos un Padre bueno. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él lo ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo? Pero la mejor parte viene al siguiente. Dice: por lo tanto el Señor añade: salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios se relaciona con nosotros como un padre. Y todos los que somos padres por la gracia de Dios acá podemos entender el amor de un padre hacia un hijo. Si todavía no es papá, quizás no va a entender toda esta revelación acerca del Padre, pero le pido al Señor que me dé gracia para poder sembrar esta palabra en tu corazón. Todo cambia cuando uno entiende la relación que tiene con su hijo. Y Dios, Jesús, cuando los discípulos estaban diciendo: Señor, ¿cómo quieres que te llamemos? Cuando te vayas al cielo, ¿cómo quieres que nos comuniquemos contigo? ¿Quieren saber cómo quiero que se comuniquen conmigo? Yo quiero que me hablen de esta forma: Padre nuestro que estás en el cielo. No quiero que me llamen Señor, no quiero que me llamen Todopoderoso. Yo quiero que se relacionen como un hijo se relaciona con su padre. La palabra papá en hebreo es Abba, y la palabra Abba comienza con las dos letras, las primeras dos letras del abecedario. Y eso es lo que es un padre para un hijo. Es aquel que abre caminos, es aquel que impulsa a su hijo y comienza y lo impulsa para que comience su propia historia con Dios. Yo anoté algunas cosas aquí, lo que considero que es un padre. Y un padre te da seguridad, un padre te da identidad, un padre te da propósito, un padre te da destino y un padre te da
herencia. Pero también un padre te corrige, te enseña, un padre te cuida, un padre te impulsa, un padre te sustenta y un padre cree en ti. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que tenemos un Padre bueno en el cielo que cree en nosotros. Y este tipo de mensaje muchas veces no todos lo tomamos de la misma perspectiva, porque todos hemos tenido historias diferentes con nuestros padres. Todos tenemos, algunos una muy buena relación con sus papás, algunos tienen una muy mala relación con sus papás, algunos tienen una relación cercana con sus papás, algunos ni siquiera conocieron a su papá, fue a comprar cigarro y nunca volvió. Pero quiero decirte algo, todos podemos aceptar a Dios como nuestro Padre. Todos podemos abrazar esta realidad que tenemos un Padre bueno. Y lo que se interpone entre la realidad de ser un hijo de Dios y recibir a nuestro Padre como nuestro Señor se llama orfandad. Y la orfandad, si usted pone en el diccionario, lo único que aparece es esto: la condición de un huérfano. Orfandad es la condición de un huérfano. Un huérfano es aquel que no tiene papá. Quiero decirte algo. La orfandad, busqué algunas definiciones y una que me gustó dice: alguien que tiene falta de ayuda o falta de favor. La orfandad es un espíritu de esclavitud que va en contra de los hijos de Dios. La orfandad espiritual nos hace creer que Dios es grande, pero no puede ser cercano. La orfandad me hace ver a Dios que está en su trono, pero no me deja creer que el Padre del cielo puede habitar en mi corazón. La orfandad en nuestra vida te puede hacer creer que Dios es cualquier cosa menos un Padre. Y quizás algunos están escuchando esto y dicen: pastor, pero yo lo tengo bien resuelto. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y lo cantamos: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta noche? Pero quiero decirte esto: aún siendo hijos de Dios, podemos estar viviendo en una condición de orfandad. Nuestro pastor lo predicaba muy bien a las 11:30 de la mañana. Hablaba acerca del hermano mayor. El hermano mayor estuvo siempre en la casa, pero nunca conoció el corazón del Padre. Se puede estar en la casa de Dios, se puede estar sirviendo en la casa de Dios, podemos llevar años en la iglesia y tener el síndrome del hermano mayor, no conocer a Dios, no conocer el corazón de un padre. Cuando el hermano mayor se molestó y dijo: ¿por qué estás haciendo esto con mi hermano menor que se portó mal, que la regó, que dejó la embarrada? ¿Por qué lo estás haciendo con él y nunca lo has hecho conmigo? Yo creo que el papá lo miró y le dijo: tantos años llevas a mi lado, pero no conoces mi corazón. Y eso es lo que hace la orfandad aún en el corazón del creyente. Y quiero hablarte por unos momentos algunos síntomas de la orfandad. Si usted sigue sentado y dice: pastor, yo no tengo ningún problema con eso, yo voy a comenzar a leer algunas cosas, comenzar a comentarte algunas cosas, y quiero que quizás puedas identificar y puedas decir: quizás algunas cosas necesito resolver. El primer síntoma de la orfandad en nuestra vida es el egoísmo. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que mides os volverán a medir. Ser próspero no necesariamente es ser generoso. La raíz del egoísmo es la falta de generosidad, y eso es orfandad en nuestro corazón. Yo estoy seguro que quizás los que son papás y tienen hijos chiquititos, o los que han tenido hijos y han visto crecer a sus hijos, lo primero que uno tiene que corregir a sus hijos es que siempre el hijo dice: es mío. ¿Sí o no?
es mío. Y uno que dice, comparte, comparte con tu hermana, comparte con tu hermano. Porque uno inmediatamente, desde chiquitito, se nos pone la orfandad en el corazón y dice, no, esto es mío. Y como esto es mío, no lo quiero compartir con nadie. Pero el amor de Dios, en el reino de Dios, es que cuando uno recibe un amor inmerecido, uno quiere compartir con otros ese amor inmerecido. Cuando uno recibe una paz inmesurable, uno quiere que todo el mundo reciba esa paz inmesurable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El amor de Cristo se comparte. Hace un tiempo entendí que el perdón está ligado con el dar. Perdonar en latín significa permiso para dar. Cuando no he resuelto cosas en mi corazón de falta de perdón, tampoco la he hecho en mi generosidad. Cuando el corazón está cerrado, nuestras manos también lo estarán. ¿Hay egoísmo en nuestro corazón? Es uno de los primeros síntomas de que estoy viviendo bajo un espíritu de orfandad. Número dos, el temor. Inmediatamente cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dice y le haces una pregunta, ¿dónde están? No porque no sabía dónde estaban, sino porque quería resolver el problema. Los estaba llamando al frente y dijo, vamos a resolver esto inmediatamente. Y el hombre le dijo, escuché tu voz y tuve miedo. ¿Cuándo la voz de Dios ha generado miedo en tu corazón? Nunca. Solo la voz del enemigo es la que produce miedo en nuestro corazón. Pero Dios le dice a Adán y Eva, ¿quién te enseñó que tenías miedo? ¿Quién te enseñó a tener miedo? Porque yo nunca te lo he enseñado. Y el miedo, mi hermano, mi hermana, es un síntoma de orfandad. Salmo 56:3, la traducción del lenguaje actual, dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. ¿Alguien puede decir eso conmigo? Nadie podrá. Dígalo fuerte, nadie podrá hacerme daño jamás. ¿Por qué la gente cree? Si se lo va al Señor, déselo fuerte. Quiero que pueda, dejen el verso y quiero que lo pueda leer un poquito más detenido lo que dice. Cuando siento miedo, ¿cuántos han sentido miedo alguna vez? Yo he sentido miedo varias veces. Cuando siento miedo, ¿qué hago? Confío en ti y te alabo por tus promesas. Y esta es una enseñanza tan práctica, pero va a quitar el miedo de tu corazón. Cuando tengas miedo, entrégale ese miedo al Señor y alábalo por sus promesas. Y mira lo que sigue diciendo. Confío en ti, mi Dios. Ya no siento miedo. Ok, la primera parte dice, cuando siento miedo, estaba sintiendo miedo. Después dice, confío en ti. Poner mi esperanza en Cristo quita el miedo de mi vida. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y cuando lo alabo por sus promesas, comienzo a confiar en Él. Y en ese momento el miedo se va. Y en ese momento podemos decir, nadie podrá hacerme daño jamás. El miedo es un síntoma de orfandad porque alguien nos hizo daño y ese daño provocó en nosotros miedo. Pero lo que hace el precioso Espíritu de Dios es que derrama su Espíritu en nuestros corazones para quitar el miedo de una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Egoísmo y temor. Número tres, alguien que no deja recibir consejos. ¿Conoce usted personas que le gusta dar consejos, pero no le gusta recibir consejos? ¿Conoce usted a alguien así? Si usted conoce a alguien así, dígale, váyase a un matinal. Al que le gusta dar consejos, pero no le gusta recibir consejos, se transforma en un opinólogo. Proverbios 27:5 dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. ¿Alguien amó alguna vez en secreto a alguien? No está mi esposa acá, por eso puedo contar esto. ¿Alguien tuvo algún amor platónico alguna vez? ¿Sí?
Nadie, yo soy el único pecador. Yo me acuerdo que yo en segundo medio, en el Instituto Bernardo Higgins, en Maipú, chaleco rojo. Todos nos identificaban porque teníamos un chaleco rojo. Pero me acuerdo que yo me gustaba una niña, pero que iba en cuarto medio. Y yo dije, nunca me va a pescar. Aparte, yo soy cristiano, no voy a la fiesta, nunca va a haber un momento como que haga Dios haga una conexión sobrenatural. Y no. Entonces yo, no sé por qué estoy contando esto, pero la amé en secreto. Era un amorío, un amor de juventud. Pero yo me acuerdo que la veía pasar por el colegio y el cabello se le hacía así. Y como que yo la veía en low motion caminando así en el colegio y mi corazón paraba. Porque yo la amaba en secreto. Nunca le dije nada. Nunca le dije nada. Me acuerdo que le conté a una amiga que era compañera de ella. Y esta amiga, no sé para qué tengo esta amiga, fue y le contó: Chaparro está enamorado de ti. ¿Y sabe lo que hizo esta niña? Vino y me dijo: ¿así que andáis detrás mío? Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Y me acuerdo que así, es como las películas, yo como que yo trataba de hablar y salían puras estupideces de mi boca. No voy a seguir contando la historia, lo voy a dejar para el sábado que tenemos jóvenes, ahí lo voy a contar. Pero dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. ¿Sabes por qué digo esto? Porque ella vino de frente a mí y me dijo: oye, ¿y por qué nunca me dijiste? Y cuando me dijo por qué nunca me dijiste, como que yo vi una puerta que se abrió. Yo dije: Dios, si mi principio es pequeño, voy a... Porque yo iba en segundo medio y iba en cuarto medio. No había ninguna posibilidad. Pero estuve como atraída por ella en secreto mucho tiempo, pero no fue hasta que ella me enfrentó. Y ella se llama Toti y mi esposa. No, mentira, sí, ya. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejor que muchos besos de un enemigo. ¿Sabe por qué leo este versículo? ¿Y sabe por qué cuento esta historia? Que espero llegar bien a mi casa esta noche. Vamos a bajar esta transmisión, muchachos. Es porque si yo no tengo a esta amiga que me dio este consejo y me dijo: hazte hombre, me dijo, ¿hasta cuándo vas a amarla en secreto? Vale. Pero yo recibí ese consejo. Nos gusta dar consejo, pero no nos gusta recibir consejo. Si no te gusta recibir consejos, puede que estés viviendo bajo la influencia de un espíritu de orfandad. Número 4, la adicción a la aprobación. Quizás muchos de los que están aquí dicen: pastor, yo gracias a Dios yo no tengo ningún problema con la droga, no tengo ningún problema con el alcohol, no tengo ningún problema con el cigarro, no tengo ningún problema con nada que me haga adicto, pero eres adicto a la aprobación de la gente. Que significa que la gente valida tu vida. ¿Conoces personas que son adictos a la aprobación de la gente? Juan 5:41 dice: la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. ¿Te afecta la crítica de la gente? Significa que la alabanza de la gente también te afecta.
Si nos afecta lo que la gente dice de nosotros, bueno o malo, le tengo una noticia: estamos viviendo bajo orfandad. Porque lo que nos tiene que importar es lo que Dios dice de nosotros. Lo que nos tiene que validar son las palabras que salen de la boca del Señor, no lo que salen de la boca del amigo, del compañero de trabajo, del hater de internet. No, lo que nos tiene que importar es lo que Dios dice de nosotros. Y esa es la aprobación que tenemos que buscar todos los días. No podemos simplemente buscar la aprobación del hombre y no querer ni abrazar la aprobación de Dios. Jesús crecía en gracia para con Dios y gracia para con la gente. Necesitamos crecer primero en gracia con Dios y en la gracia de Dios que nos viste de favor y la gente ve algo diferente en nosotros. Pero nosotros no podemos vivir agradándole a la gente. Es una disciplina autodestructiva. En algún momento no vas a llenar la expectativa de alguien. En algún momento, yo hace mucho tiempo entendí que yo no soy monedita de oro. Usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Le tengo una noticia: va a haber gente que te va a tener mala, va a haber gente que no te va a gustar, va a haber gente que no va a querer pasar tiempo contigo. ¿Y sabes qué? Está bien. No necesitas vivir de la aprobación de la gente, necesitas vivir de la aprobación de Dios, del único Dios verdadero, del único que te puede abrir las puertas, del único que te puede sanar. De la boca de Dios es nuestra aprobación. Basta de vivir de la aprobación de la gente. Yo le dije la semana pasada, le dije esta semana a mi papá, a las 11:30 de la semana pasada, mi papá habló de mí, predicó de mí y dijo que estaba orgulloso de mí. Y yo le dije: las pocas veces que me has dicho que estás orgulloso de mí, no estoy. Así que dímelo de nuevo. Yo, de los 19 años que soy pastor, comencé a servir a Dios de muy chiquitito. A los 16 años tomé el piano y el Señor me atrapó, me enamoró, comencé a amar la presencia de Dios. Pero a los 19 años el Señor me llamó al pastorado y yo, cada vez que trataba de hacer algo bien después del culto, siempre esperaba un espaldarazo de mi mamá, de mi papá, de alguno de mis primos, de alguno. Por último: oye, estuvo bueno hoy día. Nunca lo recibí hasta que entendí que no puedo vivir de la aprobación de la gente. Si yo me hubiese amargado y creído que nadie me apoyaba, nunca, escúcheme bien, nunca hubiese hecho todo lo que hemos hecho. Porque un día decidí renunciar a vivir de la aprobación de la gente. Yo por muchos años creí que el que Dios se moviera en una reunión lo hacía cuánta preparación yo había tenido, cuánto tiempo había orado. Y no me malentienda, la Biblia dice que lo que hacemos en secreto, Dios lo hace público. Cada vez que usted está con Dios, Dios va a estar contigo. Es una ley. Pero me acuerdo que esto me pasó en la sinagoga. Muchas veces yo me sentí que cada vez que la iglesia comenzaba a entrar en la adoración, como que yo me ponía al hombro toda la iglesia y yo estaba tratando de llevar a la iglesia la presencia de Dios, hasta que leí Hebreos 10:19, que dice que Él abrió un nuevo camino vivo hacia el Padre, que yo no puedo llevar a nadie a la presencia de Dios, solamente la sangre de Cristo Jesús abrió un nuevo camino. Así que comencé a cambiar mi lenguaje y yo no le dije: iglesia, simplemente vamos a entrar a la presencia de Dios y por esto. Y le dije: iglesia, vamos a entrar juntos a la presencia de Dios. Y comencé a enseñarle a la iglesia: iglesia, usted, todos nosotros somos el equipo de adoración, todos nosotros somos el coro y la audiencia es una sola, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En ese momento comencé a entender que no puedo vivir de la aprobación de la gente.
Me acuerdo en la sinagoga, se sentaba un hermano como en tercera fila y estaba todo el mundo con sus manos levantadas y él estaba así. Toda la adoración así. Y de repente me miraba y me decía... Me lo tomé como un desafío personal. Y yo dije, cuando haga adorar a este, va a venir el avivamiento. Y cuando estoy diciendo esas palabras, Dios me habla. Y me dice, no te enfoques en los que no quieren adorar. Te estás enfocando en uno que no está adorando y estás olvidando los miles que sí están adorando. En realidad lo que estaba pasando es que yo quería la aprobación de ese hermano para sentirme bien, un logro personal que lo hice adorar. Deja de vivir de la aprobación de la gente. Deja de vivir de la aprobación de tu jefe. Deja de vivir de la aprobación de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus amigos. Solo Dios nos puede aprobar. ¿Cuántos dicen amén? Número 5, alguien que siempre está huyendo. El huérfano lo único que hace es huir. No se compromete, no se mete en una relación, no se quiere comprometer, no se quiere casar, no se quiere plantar en una iglesia, no quiere comprar una casa. En el fondo del corazón no quieren pertenecer a algo porque han sido tan heridos y maltratados, y esa raíz de amargura no los deja crear lazos saludables. Pero quiero decirte algo, no hagas de un mal momento un monumento. No haga de su mal temporada un movimiento donde siempre vuelve a mirar a ese lugar. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, yo hago nueva todas las cosas. Déjate de huir. Jacob es un buen ejemplo para este punto. Él nunca sanó las heridas del pasado, por eso se convirtió en un forastero toda su vida. Huía todo el tiempo, hasta que tuvo que tomar una decisión, dejar de huir y pelear por su familia. Lo más fácil es huir, es desaparecer, es empezar de nuevo. Pero lo más difícil, pero lo mejor que puedes hacer es quedarte a pelear. Pelea por tu casa, pelea por tu familia, pelea por tus sueños, pelea por la gracia y el favor de Dios que ha depositado sobre tu vida. Esa clase de vida no da estabilidad ni da fruto. Pero llegó un momento donde Jacob dijo, voy a dejar de huir. Y le dijo al ángel, no me voy hasta que me bendigas. Ya huí toda mi vida. Me voy de aquí caminando de una manera diferente. El espíritu de orfandad nos hace huir y no nos hace tomar compromiso. Número 7 y último, voy rápido. El espíritu de orfandad siempre tiene problemas con la autoridad. Hablar bien de tu autoridad es un síntoma de tener un corazón sano. Marcos 2:8, la nueva traducción viviente, dice, en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Una cosa es dar una crítica o una opinión constructiva, y otra cosa es siempre dar una crítica en contra de tu autoridad. Hay muchas veces que esto no nos damos cuenta, que lo tenemos tan arraigado en nosotros que simplemente se nos sale. Se nos sale contradecir, se nos sale dar otra idea, o la disfrazamos de otra idea, pero realmente lo que queremos es ir en contra de la autoridad, ir en contra del jefe, del líder, del pastor, del papá, de la mamá. Es un síntoma de orfandad. El corazón del huérfano huye de la autoridad y no la reconoce, pero el corazón sano abraza la autoridad
y deja que lo puedan instruir. Ahora, pastor, ¿cómo curamos la orfandad? Muy fácil, aprendiendo a ser un hijo de Dios. La única forma de hacer un hijo es teniendo un padre. La única forma de ser hijos es reconociendo que tengo un padre. Él es nuestro padre bueno. Juan 14:18 dice: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo en ustedes, ustedes también vivirán. El sello de ser un hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos aprender a disfrutar nuestra condición de hijo. Necesitamos aprender a disfrutar nuestra condición de tener un padre bueno, que puedes hablarle todos los días, que puedes decirle lo que te preocupa, que puedes decirle, clamarle. Pablo dice: levanto mi queja delante del Señor. No solamente hay que decirle las cosas buenas. ¿Con quién nos vamos a quejar si no es con Dios? Por eso tenemos la capacidad de hablar con nuestro padre todos los días. Pero ese padre también nos va a corregir. Solamente queremos los beneficios de la paternidad sin la corrección de la paternidad. Hebreos 12:10 dice: la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Aquí Hebreo lo deja muy amplio, ¿no? Como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Solo queremos los beneficios de tener un padre, pero no queremos la corrección, la guía y la instrucción de un padre. Pero si yo no estoy corrigiendo a mis hijos, no lo estoy amando. El padre que ama a sus hijos no solamente le da todo lo que le piden, los corrige con amor. Proverbios 3:12 dice: el Señor corrige al que ama, como lo hace el padre con su hijo amado. Todos los que estamos aquí y somos papás, yo sé que nos cuesta corregir a nuestros hijos cuando cometieron un error, cuando se equivocaron. Pero si no los corregimos, la Biblia dice, no lo estamos amando. Y la misma forma, cuando Dios te corrige para tu beneficio. Cuando Dios te corrige porque te ama, te corrige porque por amor eterno te ha amado, por cuando extendió su misericordia sobre cada uno de nosotros. Dios, al que ama, corrige. Pero lo hace con amor. Dios nunca te va a corregir con ira. Dios nunca te va a corregir enojado. Siempre te va a traer con lazos de amor. Pero Dios siempre te va a corregir por tu bien. ¿Cómo se corrige la orfandad? Siendo un hijo, aprendiendo a ser corregido y siendo un agente de reconciliación. Lucas 1:16, que suba el equipo por favor, dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lo que Dios hace cuando venimos a Él, Él hace una reconexión generacional. El corazón de los padres se volverá a los hijos y el de los rebeldes a la prudencia. La única forma de corregir la orfandad de nuestro corazón es a través de dejarte usar por Dios para reconciliar a otros con Dios. Tú sabes que la gente allá afuera, la gente que no conoce a Dios, no, sin irnos más allá, la gente que tiene tu apellido, que no conoce a Dios, lo único que anda buscando es a Dios, aunque no lo sepan.
Lo único que quieren es tener un encuentro sobrenatural con algo. Y somos nosotros los encargados de reconciliar su corazón con el corazón del Padre. Para eso necesitamos entender el corazón del Padre, así como el hijo mayor no conocía el corazón del Padre. Que el Señor no solamente nos plante en su iglesia, sino que nos haga conocer su corazón. Nos haga entender su corazón. ¿Sabe cuál es el resumen de su corazón? Él es un padre bueno. Él es un padre bueno que nos ama con compasión. Salmo 103, 13 dice: el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. El sonido del latir del corazón del Padre es la compasión. Y si queremos afinarnos a su corazón, tenemos que ser más compasivos. Tenemos que mirar a la gente con los ojos que nuestro Padre los ve. No con ojos de juicio, con ojos de amor y con ojos de compasión. San Juan 8:1, y con esto voy a terminar, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana. Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó, se sentó y él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en el medio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y Jesús se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Y ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por el más joven. Solo quedó Jesús y la mujer que permanecía en el medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ya nadie te condena. Y ella le dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Y quiero terminar con este versículo, porque este versículo es el corazón de Dios sobre sus hijos. Jesús, antes de ser un juez, fue un padre. Y extendió su mano y se puso enfrente de los que la acusaban y ella. Y eso fue lo que también hizo en la cruz del Calvario. Se puso entre el que nos acusaba y nuestro pecado. Y saben que el peso del pecado en nuestra vida, esa paga era que nosotros fuésemos crucificados. Pero Él se puso entre los que nos acusaban y nuestro pecado. Y Él dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y este es el corazón de Dios con sus hijos. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo? Suelta las piedras y abraza la compasión. Todos tenemos dificultades. Quizás tienes dificultades con tus hijos. Quizás tienes dificultades con tu papá. Pero quiero invitarte hoy día a soltar tus piedras y abrazar el corazón de Jesús, que late por compasión. Él es un padre bueno y Él quiere quitar la orfandad de nuestro corazón. Él quiere limpiar nuestro corazón, quiere sanar nuestras heridas, y se está poniendo entre los que nos acusan y nuestro pecado. No era mentira que la mujer había pecado, pero por lo que vimos en la historia, todos los demás también pecaban. El problema es que algunos
A algunos se les ve el pecado y a otros no se les ve el pecado. Es fácil señalar a alguien que se equivocó en una falla moral, en un delito. Pero ¿cómo puedes señalar a alguien que tiene envidia? ¿Cómo puedes señalar a alguien que tiene rencor con sus hermanos? Mi hermano, todos pecamos de una u otra forma. Y Dios nos está invitando esta noche a soltar nuestras piedras. Porque son las piedras en nuestras manos las que no nos dejan abrazar a la gente que nos rodea. Soltar nuestras piedras y abrazar con compasión a los que necesitan ser abrazados. Y que el espíritu de Elías venga sobre nosotros para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Hay cosas en nuestra familia que solamente se van a sanar con un toque sobrenatural. Hay cosas en algunas relaciones nuestras que solamente se van a sanar si dejas que Dios las sane. No lo va a lograr el psicólogo, ni el psiquiatra, ni la terapia. Todas esas cosas ayudan, pero lo único que puede limpiar nuestros corazones es dejar que el Espíritu Santo venga con el espíritu de adopción y nos quite el espíritu de orfandad y una vez más nos posicione como hijos de Dios. Lo que Jesús hizo frente a todos ellos: aunque ella pecó, sigue siendo mi hija. Aunque ella se equivocó, sigue siendo mi hija. Y eso es lo que Dios está diciendo de ti esta noche. Aunque te equivocaste, sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi hija. Y Dios te permitió venir simplemente para escuchar esas palabras que sanan el corazón. Los brazos del Señor están abiertos. No están esperando a que nos equivoquemos para juzgarnos. No. De hecho, los brazos de Dios están abiertos por si nos caemos, Él nos pueda levantar, Él nos pueda restaurar, Él nos pueda sanar. Ese es el corazón de un padre bueno. Y vuelvo a repetir, quizás muchos de los que están aquí, quizás la mayoría, no tuvo un buen modelo de un padre. Pero eso es lo que pasa cuando venimos al reino de Dios. Nuestros malos modelos quedan a un lado y podemos recibir el amor de un padre bueno que está disponible para todos nosotros. Déjeme decirle algo: aún los mejores papás de este lugar necesitan ser sanados de orfandad para ser mejores padres, para ser mejores madres. Quizás algunos dicen: yo no tengo problema. Pero quizás alguna de estas cosas que leímos te hicieron pensar un poquito, y el Espíritu Santo te está redarguyendo en este momento. Y vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar a adorar al Señor y dejar que el Espíritu Santo venga a hacer su obra en medio de nosotros. Así que, ¿por qué levantas tus manos al cielo? Sabiendo que tenemos un Padre bueno, lleno de bondad, lleno de amor. Señor, yo bendigo a la iglesia en esta noche. Señor, que el abrazo del Padre bueno venga a cubrirnos ahora, Señor. Venga a cubrirnos, venga a sanarnos, venga a levantarnos, venga a darnos dirección, venga a restaurar nuestra identidad. Eres hijo, eres hija. Y así como Jesús le dijo a esa mujer: ni yo te condeno, esas palabras abrazaron a esa mujer y la sanaron.
la sanaron de toda acusación, la sanaron de toda difamación, la sanaron de toda palabra necia. Y yo oro en el nombre de Jesús para que Dios pueda sanarte esta noche. El abrazo del Padre bueno venga sobre tu vida esta noche, a limpiarte, a sanarte, a dejarte abrazar. Toda orfandad es rota ahora por el poder de la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo yugo se pudre, toda cadena se rompe. Y declaramos ahora por el Espíritu Santo, oh, que Él viene a romper todo yugo, toda cadena de orfandad que no te dejaba recibir la orfandad de un padre bueno. Dios viene a sanarte ahora, Dios viene a llenarte ahora. El abrazo de este Padre bueno viene a rodearte, viene a rodearte, viene a rodearte con cánticos de liberación. Nos rodea, nos rodea, nos rodea, nos rodea. Oh, Dios te está rodeando ahora, Dios te está rodeando ahora. Recibe el abrazo del Padre, recibe la aprobación del Padre, recibe la gracia del Padre. En el nombre poderoso de Jesús declaramos libertad, declaramos libertad. En el nombre de Jesús, toda cadena se rompe, toda atadura se rompe, las cadenas que te ataban son rotas, son rotas, las cadenas que te ataban son rotas, y eres libre. En el poder del Padre, precioso Jesús. Oh, vamos, levanta tus manos al cielo. Recibe ahora por la fe que Dios te está rodeando.